Quisiera también retomar esto que menciona Ana sobre cómo las carreras de moda suelen ser caras, ¿no? He escuchado también historias de otros alumnos que se han acercado a nosotros, nos dicen que es difícil para ellos entrar, pero también es difícil mantenerse, ¿no? Porque tienes que estar comprando constantemente materiales para poder llevar todas las materias. Y no sé, algo que también recuerdo es sobre mi experiencia conociendo personas que decidieron estudiar moda, y algo que aprendí de ellos es que incluso puedes hacer de tu carrera una carrera autosustentable, si se puede llamar de esta forma, y que lo que vas a aprender en tu camino te puede ayudar a solventar ciertos gastos. Había una chica de mis compañeras que me comentaba que su carrera la estaba pagando ella misma. Sus papás la obligaron a estudiar idiomas, creo. No me acuerdo qué estaba estudiando específicamente. Ella sí se sentía bastante obligada a hacerlo. Pero los sábados, que eran los días que nosotros estudiamos, los domingos, perdón, ella pagaba su propia carrera de moda. Entonces, lo único que tenía en su casa era una máquina recta. Y en cuanto aprendió a usarla, se dedicó a hacer cortinas. Y con estas cortinas, ella podía ir dando sus materiales diarios. Entonces, conforme iba avanzando en los módulos y aprendía cosas, aprendía a poner zippers, aprendía a confeccionar una blusa y empezaba a vender sus propias creaciones conforme avanzaba. Y esto de algún modo le ayudaba a dar el siguiente paso, ¿no? Al siguiente escalón. Entonces, desde luego, ¿no? Es una pena, igual que muchas carreras en moda sean bastante caras, pero creo que no es como la única área, ¿no? Donde te vas a encontrar con una carrera muy cara. La educación, al menos en México, es bastante complicada. Para empezar, acceder a la educación universitaria es un privilegio que no todos tienen, pasar un examen. Si tienes que mudarte para vivir en esa universidad, bueno, para vivir cerca de la universidad y eres foráneo, te enfrentas a otros retos que es sobrevivir, para empezar, ¿no? Poder alimentarte diariamente. Entonces, creo que el conocimiento también te puede ayudar a crearte como otras fuentes de ingresos.